¿Cómo están, gente? Estamos aquí en un nuevo creepypasta, espero que les guste. Yo soy Juan Gamer, y disfruten de esta creepypasta. Era una tarde, en donde yo estaba en mi casa tranquilamente jugando con mi Game Boy. Jugaba a un juego de Pokémon, la edición verde. Mientras jugaba en mi Game Boy, en mi celular me llega un mensaje de un amigo que es fanático de Pokémon diciéndome que saldrá un nuevo juego de Pokémon y una nueva edición, la edición rojo y azul. Yo emocionado por eso fui al puesto que está cerca de mi casa para comprar dichas ediciones para saber cómo se siente jugar y tener todas las ediciones de Pokémon. Entonces fui a comprar las ediciones, pero el vendedor me dijo que aún no han salido esos juegos todavía, ya que Japón tiene que distribuir las copias que se hacen allá. El vendedor me dijo que espere unos días, así y solo así llegarán las ediciones a su puesto. Días después. Ya estaban todas las ediciones de Pokémon, e incluso la roja y azul. Pero había una que destacaba de todas, un cartucho gris con la imagen de Pokémon rojo y azul. Yo no sabía que existía dicha edición, así que le pregunté al vendedor cuál era esa versión. Me dijo que era una versión rara, que nadie conoce, pero dice que es la edición rojo y azul combinadas y que por eso se ve gris. Entonces le pedí si me lo llevara para probar y si estaba buena esa versión se la compraba. El vendedor aceptó el trato, y entonces me llevé el juego para probar junto a las nuevas ediciones rojo y azul. Llegué a mi casa, agarré la Game Boy y puse el primer cartucho, el cartucho gris. Lo probé y el juego andaba de lo más bien, pero de la nada, una imagen rara de un Pokémon extraño que yo no conocía y que tenía en su mano una especie de péndulo o algo por el estilo. Me asusté un poco, pero estaba todo bien ya que sabía que esta edición no la tiene nadie y que tenga un screamer o un Jumpscare en una versión rara que podría ocurrir. Empecé a jugar, pero noté algo raro, el juego estaba en japonés, claro, al ser una edición rara y exclusiva, los de Japón decidieron dejar su idioma en una de sus versiones a pesar de que iba a ser extranjera. Jugué y jugué, hasta que me encontré a un Pokémon extraño, un Pokémon fantasma de nombre Ghost. Me enfrenté a él, pero era muy fuerte, intenté encerrarlo en una pokebola pero se liberó, entonces lo volví a encerrar, esta vez sí, capturándolo. Después me enfrenté a un Pokémon en forma de glitch, llamado Misigno. Al igual que el fantasma este Pokémon, era bastante fuerte pero lo pude atrapar. Después, intenté usar a Misigno pero el juego se craseó. Lo puse de vuelta al juego pero otra vez la misma imagen de antes apareció pero esta vez moviéndose. Otra vez me asusté pero no le di importancia, seguí jugando hasta que me encontré un Pokémon desconocido, pero con una simple apariencia normal, no como los otros. Después me di cuenta que ese Pokémon era el mismo que aparecía al principio del juego, entonces lo enfrenté. Después de haberme enfrentado a ese Pokémon extraño llamado Hypno, lo atrapé pero de la nada el juego se glitchea y aparecen unas imágenes raras y perturbadoras como un Pikachu.exe o Jigglypuff con ojos rojos. También aparecen más imágenes de Hypno, donde este está en un bosque de distinta manera. De la nada me sangra la mano, yo no sabía qué estaba pasando así que fui a pedir ayuda ya que lo que tenía en la mano era un corte fatal, entonces con el cartucho en la mano, fui a la feria para dárselo al vendedor. El vendedor estaba muy asustado por el corte que tenía en la mano, entonces le di el cartucho al vendedor diciéndole, nunca juegues a esta edición rara de Pokémon y fallecí en el acto.